Acá, este es el libro que se hizo de los 200 años de Argentina. 400 imágenes dicen más que 400.000 palabras. Bueno, vamos a seguir más rápido. Acá tenemos ya comienzo de 1917, 1944. Acá, por ejemplo, tenemos la de Che Guevara, es esta, ¿no? En 1967. Y acá tenemos, bueno, dos fotos que hicieron en el año. Y acá en 89 y acá en 1990 pusieron la foto de María Julia. María Julia Alzogaray, secretaria de Medio Ambiente, cubierta únicamente por un tapado de piel. Eso pusieron, es lo que ponen ellos, ¿no? Reina pero no gobierna. La funcionaria menemista posa en las leñas para la tapa de una revista y desata un escándalo. Por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos, por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros maestros, por Dios, de pie, adelante. Yo hice fotografías, por ejemplo, a Susana Jiménez. Esta fue una de las primeras fotos que salieron en la etapa de 7 días, cuando ella empezaba un poco, eran los comienzos de ella, ¿no? Toda esta de Graciela Alfano, cuando recién Graciela Alfano la encuentro, porque yo también tenía que ir a Mar del Plata en busca de chicas para el concurso de mis 7 días. Las tapas de 7 días a través del tiempo fueron siempre chicas. Lindas chicas, pero no eran modelos, no eran profesionales. Entonces era todavía más difícil el trabajo, porque hay que tener más paciencia de poder marcarle ciertas posturas que las favorezcan. Bueno, mi nombre es Osvaldo Dubini. Tuve una trayectoria de años en distintas editoriales del país como fotógrafo periodista. Y en la década del 90 fue cuando hice la foto de María Julia Alzogaray, con su tapado de piel. Gracias a usted, señor presidente, por su firmeza, por su coraje tranquilo y por haberme dado la oportunidad de escribir un párrafo, pero un párrafo muy importante de esta, la historia de la Argentina. Gracias. Parece mentira a dónde llega a veces el concepto del poder. A pensar que podés hacer cualquier cosa y que todo está bien. La Ferrari Testarossa fue el símbolo máximo de este periodo. Carlos jugaba con la selección de fútbol y de básquet. Corría en lancha con Scioli. Aparecía en todos los programas top de la TV y hasta trasladaba sus cumbres internacionales a una cancha de tenis. A veces uno duda de en qué momento. A mí me parece que yo supe cuando Maradona tomó la pelota que iba a ser gol, pero yo no sé si lo pensé en ese momento o es que después he creído que yo supe que iba a ser gol. Entonces, como decía García Márquez, uno no recuerda el pasado, lo va de alguna manera buscando, lo va interrogando al pasado. Así que, pero esta foto, no sé por qué, yo me acuerdo sí de haberla visto más y de que haya generado instantáneamente un comentario de muchísimo rechazo, porque esta tenía un significado político instantáneo. Esta es una fotografía de esas Polaroid, que en el mismo momento no solo te revela lo físico, sino también el alma de la foto. Y el alma de la foto es el alma del menemismo. Esta fotografía era el menemismo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma
que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Desde el socavón de la mina de Río Turbio, dijo que desde ahí iba a surgir la revolución productiva. 87% de votantes positivos para Menem en Río Turbio. Víctor de Genaro, fui secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, que se creó en los 90 como un pilar de resistencia contra toda esa época. Nosotros lo apoyamos a Menem en el 89. Era el salariazo, la revolución productiva, contra el lápiz rojo de Angelós. Todo lo que después hace Menem, lo dice Angelós. ¡Síganme! ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! Álvaro Sogaray era el fundador de la UCD, el padre del liberalismo en la Argentina, y por lo tanto un enemigo histórico del peronismo. Mi nombre es Daniel Santoro, editor de la sección judiciales del diario Clarín. Escribí María Julia, espejo de la corrupción en la Argentina. Y María Julia Sogaray había logrado, por portar apellido, no por peso propio, ser elegida diputada nacional detrás de su padre. Era la principal asesora que tenía Álvaro Sogaray en el Congreso. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas. La mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray, la UCD, fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo. Los bonos, hay que pasar el invierno, estuvo con los golpes militares, con todos los gobiernos, siempre lo metían. Era el liberalismo, era el Sogaray. Su hija es la que procede a privatizar dos empresas que son patrimonio del pueblo argentino, Entel y Somisa, el acero y los teléfonos. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. No se recuerda, pero el peso de 1948, ese peso tenía lo que le daba valor, ¿no? O sea, el respaldo. Y te dice respaldado por el Banco Central. Respaldo del peso de 1948 estaba los ferrocarriles, Somisa, los teléfonos, los astilleros, o sea, todo lo que era la del Estado, el petróleo, o sea, lo que garantizaba la autonomía financiera era tu poder estatal, las empresas del Estado. Todo el mundo recuerda a María Julia desnuda, tapada con este tapado de visón en el centro de esquí de Las Leñas. Dentro de todas las fotos que uno puede recordar de esa época, es muy clara que representa ese pico de frivolización, de farandulización que tenía el menemismo y que ella lo llevó al extremo. Qué buenas piernas, miren las piernas de esta señora. Ay, Dios. No son en vano, porque además tiene una cosa que las hace perfectas, que son el empeine increíble que tenés. Era todo simbólico. Y lo simbólico, como sigue siendo hoy en la actualidad, lo simbólico es María Julia. Es la expresión más alta. El peronismo, que había sido el que había transformado la Argentina en el 45, recuperado el Estado, la nacionalización, todas las grandes banderas, ahora era tergiversado por un peronista. O sea, se usó a un peronista para hacer la política de Martínez de Hoz, ¿no? Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido,
dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. La desindustrialización que hizo Martínez de Hoz continúa hasta Menem llegar al momento más importante. Enter fue una de las luchas más importantes y también había muchos sectores que decían, bueno, pero resulta que los trabajadores telefónicos vienen y te quieren cobrar para poner el teléfono, a mí me cuesta tener el teléfono, ¿viste? Todo esto. Había en la comunidad, había logrado meter eso, el discurso de Doña Rosa, bueno, total, entreguemos teléfono, total. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Hace otro tanto en Somisa, ¿eh? Es muy importante lo de Somisa. Somisa es una empresa productora clave. Se lo dieron a los grupos económicos socios de Menem. Son los mismos de ahora, los que siguen estando. Techín, todas las grandes empresas metalúrgicas. Somisa fue la acería más importante de la Argentina. Hoy, en manos privadas. Entonces, las empresas, que son el patrimonio social acumulado del pueblo, eran generadoras de vida, de autonomía, de capacidad, fundaban pueblos. Somisa cumple sus bodas de plata con una alianza de acero con el país, trabajando activamente en el plan 2.500.000 toneladas, creciendo para apoyar decididamente el autoabastecimiento nacional de acero. De ser interventora de Entel pasó a ser interventora también de Somisa y además de la Entel residual, que por ahí se escaparon millones y millones de dólares. Después la nombró secretaria de Medio Ambiente con rango de embajador. Fue un símbolo de la obscenidad del poder, de la impunidad. Hay que ser muy reventado para el cumpleaños de Perón privatizar, ¿no? Las empresas estatales. Y quien lo hacía era María Julia Alzogaray. Y asume Menem con toda la ideología de la transformación y fue la corrupción desde el primer día. ¿Y de un hombre qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿El cerebro? ¿O sos fachera? ¿Entra todo por lo exterior y después te enganchás con algo o sos al revés? ¿No te importa nada la facha o una mezcla? Tiene que haber química de entrada. Química, piel. María Julia Alzogaray entró al gobierno de Menem vestida como Mary Poppins y sufrió una transformación personal. Yo creo que es el ejemplo de la menemización de la mujer de clase alta, ¿no?